Mi gente, seguimos aquí súper activos con este gran artista, Luis Miguel. Recuerden suscribirse, recuerden dejar su like, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright, señores. Nos fuimos con esta canción, que la voy a escuchar, de hecho, por primera vez. La canción se llama Fallaste Corazón. La interpretó Luis Miguel cuando me imagino que tenía algunos 18, 17 años. Así que ya tú, Chávez, vamos allá a ver qué tal lo hizo. ¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo. Este Luis Miguel es el mejor. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Oye, Luis Miguel ahí está súper bronceado. Sabemos que él es fanático de broncearse, pero wow, desde jovencito lo hacía. Qué voz, señores. Mira que está improvisando y escuchen qué bonito se oye cantando. Y cruel y despiadado, wow. De todos te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. Me gusta el sonido del micrófono. Se escucha pero súper nítido para ser hace ya más de 30 años, me imagino esto, ¿no? Y se escucha espectacular. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Para que vean, señores, que Luis Miguel es mexicano, mexicano. Hay mucha gente que después que vio la serie dice, Luis Miguel es puertorriqueño. Señores, Luis Miguel es mexicano, déjense de eso, ¿ya? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. ¡Wow! Ustedes están escuchando esa melodía, esa magia, esa... Cómo se escucha en el aire su voz como media... O sea, muy, pero muy limpia, muy serena. Yo soy el mejor, señores. Yo soy el mejor, señores. Ustedes están escuchando esos términos míos así como que... Ya tú, Chávez. ¡Wow! Bárbaro, para las personas que le gusta que yo diga bárbaro con R y para las otras que le gusta que yo diga bárbaro con L. Ahora es así que lo voy a decir porque la gente hasta con eso se ofende. Señores, increíble, increíble. ¿Vieron cómo Luis Miguel ahí duró un buen tiempito así con esa nota allá arriba y después bajó así tan sereno, tan bonito? Increíble. Y a ti te habría tocado nomás la de ganar. Yo, por lo que estoy escuchando aquí, que no lo dije ahorita, este programa se le ve que es Argentina. Luis Miguel siempre ha tenido mucha fanaticada en Argentina, señores. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volcado. Wow, qué chulo. Corazón, no vuelvas a apostar. Duro, Luismi. Una bestia. Un maestro, un de todo Luis Miguel. Increíble, espectacular. No hay que decir mucho, ya que tiene un nivel de voz desde jovencito. Muy bonito, muy espectacular. Fíjense cómo agarró esa ranchera y la desmanteló a su manera y fue improvisado, señores. Luis Miguel, mi respeto para usted siempre, maestro. Señores, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, recuerden dejarme ahí su opinión que voy a estar leyéndolo. Y si,
Si no le respondo, le dejo un corazoncito sabiendo que vi su mensaje. Así que ya tú, Chávez.